الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y como os anunciábamos en el sumario, nos vamos hasta Beisajur, barrio de Belén, en la Cisjordania ocupada, para charlar con Juani Rismawi, una de nuestras colaboradoras habituales, a quien tenemos ya al otro lado del aparato. Juani, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Encantada, como siempre. Juana Ruiz Sánchez, edo Juani Rismawi, Palestinarekiko elkartasun zirkuloetan ezagutzen dugun bezala, giza eskubideen aldeko ekintzailea da eta 36 urte daramatza Palestinan bizitzen. Bertan eskondu zen, osatu zuen familia eta duela urte asko hango erakunde humanitario batean egiten du lan, Health Work Committees izeneko osasun arloko erakundean. Eta horrez gain, erreferente bat da Palestinarekiko elkartasunean dihardugun guztiontzat, eta beti harrera egin izan die, harrera abegikorra Euskal Herritik eta beste 11 txokotatik Palestinara joaten diren brigada internazionalistei, gidaritza lana egin dizkigu Zisjordanian eta Gazan, eta horrez gain, Alabediko kolaboratzailea edo korrespontzala ere bada duela urte askotatik Palestinan. De todas maneras, el día 8 de marzo a las 5 de la mañana se presentaron en el edificio donde están las oficinas centrales de la GEL y la gente se dio cuenta y entonces dijeron que nadie se moviera de sus casas y que, bueno, que ellos tenían que hacer unos registros. Volaron prácticamente las dos puertas, una la parte de atrás y otra la entrada principal de la sede, y luego entraron y, bueno, se llevaron absolutamente todas las memorias, el backup, todo lo que es la información de todo tipo que tiene la GEL en referencia a sus centros de salud y a sus programas de salud y a sus finanzas. Subieron al piso segundo, que también es nuestro, y allí estaba la contabilidad, y bueno, registraron todo, se llevaron todo y destrozaron todo. Y documentos y cheques, bueno, todo lo que había que ellos consideraban importante. Y luego se fueron a casa de nuestro contable, de Taisir, y lo detuvieron y hasta día de hoy no sabemos aún nada de él. Iragan apirilaren 13an ustekabean atzilotu egin zuten, edo hobeki izanda bahitu egin zuten, izan ere atziloketaren momentuan eta gaur egun arte ez daki zer balizko kargu leporatzen ote dioten. Ordu txikitan, gaueko 6ak laurden gutziak aldera, Israelgo apartheid regimeneko armadako 20 soldadu sartu ziren, haren familiaren etzean eta atzilo eraman zuten. Geroztik hainbat kartzelatan egonda, bi hiru egunetan behin aldatzen dute kartzelaz, 6 ordutako itaunketak egiten dizkiote eta bere osasun egoera, bere egoera fisikoa eta animikoa oso kezkagarria da. Kontua da, Juanik Espainiako pasaportea daukala eta Espainiako erakundeen, Espainiako atzerri ministerioaren eskumena da, Iralgo erakundei presioa egitea, Juani aske uz dezaten. Y dicen que no saben absolutamente nada, saben que está en un centro de interrogatorio que le llaman en Moscovilla, y que lo tienen ahí retenido y que todavía no ha podido entrar ni siquiera el abogado. Entonces no sabemos cómo está, qué cargos tiene, y bueno, como tú bien dices, esto es aquí en Israel, que lo tienen como detención administrativa sin cargos ni acusaciones, pero que ellos dicen que por seguridad retienen a la persona. Pero sintiéndolo mucho, estamos muy preocupados, pero no tenemos ni idea de cómo está en estos momentos. Pero yo creo que es un acoso y derribo de todas las organizaciones no gubernamentales que todavía están teniendo una resistencia política y social a la ocupación y a no regularizar el gobierno que tenemos con la política israelí. Por lo tanto, lo han hecho con el Comité de Mujeres palestino, tienen en la cárcel a Hetam Yassin, la presidenta, lo están haciendo con Adamir, a la que ya han ido 3 veces y las han confiscado absolutamente todo el material que tiene,
y ahora nos tocaba a nosotros, y poco a poco va deshaciendo el entramado social que puede proteger más a la... Pero si una incongruencia, nosotros lo hemos denunciado en todo tipo de organizaciones internacionales, y la verdad es que la política israelí es que cada vez deseamos menos que tengamos menos potencia para poder trabajar y mejorar. Juan Iren atziloketa ez da Helwar Komitez erakundeak azken aldian pairatzen duen lehenengo erasoa. Iragan martxoaren 8an Irralgo armadaren soldaduak erakunde honek Ramalan daukan egoitzan sartu, egoitza eta hango altxariak txikitu, ordenadoreak eta ekipo informatikoak lapurtu egin zizkieten, gainera dokumentazio pribatua eta mediku txostenak eta lapurtu zizkieten, eta erakundeko beste bi langile, diruzaintza departamentuan lanean ari ziren bi langile ere atzilotu zituzten. Geroztik, atziloketa administratiboa regimenpean daude, alegia, ez dute babes legalerako eskubiderik eta ez dakite ze balizko delitu leporatzen dieten. Gaur egun arte, ez dakigu zein den haien egoera eta non edo nola dauden. Pues sí, no, nosotros no nos vamos a rendir. En eso estamos acostumbrados, llevamos muchos años. Es verdad que recibes palos por todos lados, pero bueno... Lo que pasa es que estamos sufriendo más por el asunto de la pandemia y la gente pues está sufriendo más, y esto te hace que estés un poco debilitado, lo digo así con sinceridad. Pero somos resilientes, estamos aquí, hay que sobrevivir y haremos todo lo posible, por lo menos que esté en nuestras manos, para seguir con nuestro trabajo y ayudando a nuestra gente. Ese es nuestro lema, ese es nuestro trabajo y es nuestro deber. Juan Irrismagiren egoera larria da, eta haren baldintza gabeko eta berehalako askatasuna aldarrikatzen dugu. Izan ere, Juan Irrismagui erreferente bat da Palestinarekiko elkartasun mugimenduan, eta haren lana beharrezkoa da Helwar Komitez erakunde humanitario horren jarduna normaltasunez jarraitzeko. Horregatik, Juani, aske behar dugu Palestinako kaleetan eta baita Alabediko uhin libreetan. Muchísimas gracias por esta oportunidad. A vosotros, que lleváis años con nosotros y que estáis siempre apoyándonos incondicionalmente, y eso vale todo el cariño y todo el oro del mundo. Ya sabes cuánto os apreciamos y os queremos por esta continua solidaridad que siempre nos dais, que es importantísimo para nosotros tener fuerzas para seguir adelante.